Foco, líder en capacitación empresarial. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Humanos con Recursos, la primera serie de la televisión argentina dedicada exclusivamente a los temas del área de los recursos humanos. Como siempre, como es habitual, vamos a estar también reflexionando sobre el mercado laboral, las oportunidades de empleo, pero esencialmente vamos a intentar aportar ideas sobre lo que implica gestionar personas dentro de las empresas. En el programa de hoy vamos a hablar de los profesionales de IT, de los profesionales del área de la tecnología, de la información o de sistemas. Ustedes saben que una de las industrias, uno de los sectores más pujantes en las últimas décadas ha sido el de IT. Y eso genera una enorme demanda de profesionales, los cuales no solo escasean, sino que por su particularidad, por lo específico, requieren de una gestión de las funciones de recursos humanos distinta. Hay que ajustarse. Ahora, ¿cómo son estos profesionales de IT? ¿Qué características tienen? ¿Qué los motiva? ¿Cómo se los dirige? ¿Cómo es un proceso de selección dentro de este grupo particular de profesionales? Bueno, en minutos nomás los invito a conocer estas respuestas con los invitados del día de hoy. Seguimos en Humanos con Recursos, discutiendo hoy, en el programa de hoy, a los profesionales de IT, los profesionales de las áreas de tecnologías de la información, de las áreas de sistemas. Y para eso están con nosotros, por un lado, Giselle Chanis. Giselle es gerenta senior de recursos humanos de Mercado Libre, una de las compañías de e-commerce más importantes en Argentina y en el mundo. Y también nos acompaña Gonzalo Mones Cazón, que es director de recursos humanos de OLX, un sitio de clasificados gratuitos también muy importante en el mundo. Gracias, Giselle, gracias, Gonzalo, gracias por estar con nosotros. Y hablando de los profesionales de IT o de sistemas, me gustaría primero entender si existe un perfil específico y si los caracteriza, porque nosotros sabemos que una primera característica que siempre encontramos es cuando vemos a un candidato, tal vez vestido de manera informal, una remera, un jean o unas zapatillas, que aunque no se vean, Gonzalo la tiene, como buen profesional del área de sistemas, sabemos que se trata de un perfil particular. Pero más allá del chiste, me acomodé con la camisa por el programa, digamos, por la ocasión nomás, pero sí. Pero las zapatillas están. Exactamente. Normalmente vamos a trabajar vestidos así, de remera, bueno, jean y zapatillas. Entonces ya hay una característica, pero más allá de esto, que puede ser una anécdota o no, ¿hay un perfil característico del profesional de sistemas? Yo creo que sí, que el profesional de IT se caracteriza por cierta informalidad en la vestimenta, inclusive en el lenguaje, pero también en las primeras entrevistas el profesional de IT lo que siempre hace es pedir más sobre su puesto, sobre conocer más sobre su puesto, sobre la industria, sobre el trabajo que va a tener. Como que tiene una demanda, yo creo, mayor que otros profesionales en cuanto al desafío y al trabajo que va a tener, ¿no? Creo que eso lo distingue al profesional de IT. ¿Y esto de la informalidad, por qué está asociado? ¿Es una característica? Digamos, ¿en qué se apoya? Sí, yo diría que es, en general, el promedio de edad también es bajo, digamos, es gente muy joven. Si yo tuviera que describir el prototipo del profesional de IT, que creo que hay de todo, como en todos lados, pero en general es gente más bien introvertida, muy racional, con relaciones sociales muy particulares, digamos, por eso eligen esta carrera en general, que es una carrera técnica, que es muy técnica, efectivamente. Yo coincido con Giselle en lo que ella decía, digamos que hay gente que por ahí en el proceso de selección ya demanda más información de lo que habitualmente otro tipo de perfil demanda, y esto tiene que ver con que hay muchísima demanda del mercado de este tipo de profesionales y no así de la oferta, ¿no? O sea, hay más
vacantes que gente para cubrir esas vacantes. Y esto genera unas dinámicas muy particulares en la industria en la que tanto Giselle como yo trabajamos. Y concretamente estábamos hablando en la introducción sobre cómo ajustar las prácticas de recursos humanos. Giselle mencionó el proceso de selección. Me interesa profundizar porque es bien particular. Nosotros sabemos que en un proceso de selección tradicional, tal vez el quien tiene que entrevistar habla un poco menos porque busca conocer a la persona. Sin embargo, acá es como que se da vuelta eso, ¿no? En realidad, o sea, el profesional, de, al menos en Mercado Libre, lo que hacemos es que tiene una, digamos, una entrevista donde evaluamos la parte actitudinal del candidato y también técnicamente. O sea, es muy importante las dos patas, ¿no? O sea, que la persona tenga, pueda cumplir con lo actitudinal, pero también que pueda ser técnicamente muy sólido. Y para ello nosotros los evaluamos técnicamente. Digamos, nuestros expertos técnicos los evalúan con herramientas y test y, digamos, exámenes técnicos como para ahondar en profundidad su habilidad técnica, ¿no? Absolutamente. La parte técnica es para nosotros en OLX también es fundamental. Nosotros tenemos un proceso de entrevistas que contiene dos pasos muy importantes dentro de nuestro proceso, que son netamente técnicos, que es un examen técnico. Y luego de ese examen técnico, si la persona tiene una buena calificación en ese examen, pasa una entrevista técnica que en general es evaluado por más de un profesional de nuestra compañía, que tenemos un pool de entrevistadores muy, muy capacitados y con mucha experiencia, ¿no? Entonces, la parte técnica es fundamental, pero también el proceso de selección en esta industria tiene características particulares. Es un proceso muy dinámico, muy rápido, digamos, no existen los procesos de varias semanas. Son procesos que se trata de agilizar y hacer de manera muy dinámica, ya que, de vuelta, los profesionales de esta industria tienen muchas ofertas y muchas demandas y no podemos nosotros darnos el lujo de tenerlos dando vuelta dentro de nuestro proceso, por lo que nuestro proceso es muy ágil. Y, por ejemplo, en esa línea, vos decías, hay mucha demanda y poca oferta. ¿Dónde se buscan estos profesionales? ¿Cuáles son las técnicas, las fuentes para encontrarlos? Bueno, en Mercado Libre lo que usamos mucho son las redes sociales, ajá, LinkedIn, y también nos apalancamos en el boca a boca, ¿no? Para nosotros es muy importante nuestra propia gente que nos refiera a gente. De hecho, es una fuente muy válida para nosotros. Y también utilizar, o sea, apalancarnos en las redes sociales de nuestros propios líderes senior de la organización. ¿Cómo sería eso, por ejemplo? Por ejemplo, que nuestro CTO tuitea, por ejemplo, las búsquedas que nosotros tenemos. Y eso genera, digamos, que se acerquen candidatos talentosos, ya porque quieren trabajar directamente con nuestro CTO y en Mercado Libre, ¿no? En nuestra industria y en nuestra compañía. Así que eso es muy valioso para nosotros. Vos mencionaste algo por arriba que tal vez para los que nos están mirando no conocen, que es un programa de referidos, ¿no? Sí. ¿Cómo funciona esto de que yo esté trabajando en una empresa y me interesa conseguir otro y decirle, vení, asumate al equipo? ¿Cómo sería eso? Sí, nosotros en OLX también usamos esta práctica, que es una práctica bien conocida de la industria. Nuestro programa de referidos es un programa muy agresivo, donde la persona que refiere a un candidato, si ese candidato es finalmente seleccionado y empieza a trabajar con nosotros después de un tiempo, esa persona de alguna manera va a tener... Si es finalmente el candidato seleccionado, tiene que tener 3 meses a 6 meses en la compañía, entre 3 meses, depende del perfil, pero si cumple 6 meses dentro de la organización, se le paga un bono por la referencia que hizo. Esto de alguna manera estimula el hecho de también traer referidos y gente conocida de los mismos empleados, generando un montón de beneficios, ¿no? Porque la persona ya viene con recomendaciones, porque la persona de alguna manera ya es conocida de alguien más, en general puede haber sido un ex colega de otro trabajo, con lo cual esto facilita mucho el criterio de selección, ¿no? Aparte, me parece que es muy positivo para ustedes como empleadores, porque siempre que alguien refiere y llama a un amigo, quiere decir que está contento en el lugar de trabajo, ¿no? Eso también es como un mensaje entre líneas, que nadie va a invitar a un amigo a trabajar en un lugar donde no está bien, ¿no? Entonces eso también tiene... Totalmente, ¿no? Me gustaría volver al proceso de selección, pero concretamente a cuestiones más habituales que pasan y que en otros ámbitos que nosotros vemos son menos tolerables, ¿no? ¿Es cierto o no? Ustedes me dirán si hay parte del mito con que tal vez una persona que se acerca a una entrevista vestido de zapatillas, con un jean, más desalineado, con un aro, pelo largo, uno dice, bueno, este profesional es de sistemas, porque no me lo imagino como un contador
Y dada esta demanda alta, lo acepto igual. Me gustaría que me cuenten si ustedes tuvieron alguna experiencia así media... Sí, te diría que totalmente, digamos. Nosotros, en lo que es la apariencia física, la verdad es que no hacemos digamos, hincapié en absoluto. Digamos, tenemos mucha flexibilidad en ese sentido, pero también además nosotros, los profesionales de recursos humanos, le proveemos a esta gente toda nuestra flexibilidad, digamos. O sea, el candidato de IT es siempre muy demandado y esto hace que nosotros por ahí lo recibamos muy temprano a la mañana, muy tarde a la noche, digamos, fuera de los horarios de trabajo o en el horario de almuerzo, tratando de dar la mayor flexibilidad posible para que se acerquen. Y, por supuesto, una vez que se acercan, nos interesa, digamos, su conocimiento, su perfil actitudinal, como decía Giselle, que me parece que, es, que en nuestro caso también aplica perfectamente. Pero más allá de estas cosas, todo lo que es el aspecto físico o la vestimenta, el código de vestimenta, en general, salvo, bueno... Contame el caso más raro de la persona que se acercó. Yo tuve una entrevista hace varios años con una persona que estuvo directamente toda la entrevista con un sombrero de cowboy al mejor estilo llanero solitario, toda la entrevista con el sombrero puesto. No te voy a preguntar si esa persona ingresó o no. ¿Y vos, en algún caso, Giselle, parecido a algo que hayas dicho, no me lo espero y...? Sí, una vez entrevisté a una chica con todos piercing en la nariz, en digamos, en las dos cejas, rapada. Una chica muy bonita de cara, pero también la verdad que era muy fuerte desde lo interpersonal entrevistar a alguien e imaginármela también dentro de la compañía, ¿no? O sea, que... Creo que también, además de lo actitudinal y lo técnico, y es cierto que siempre lo que prevalece es lo técnico y lo actitudinal, y uno no hace, digamos, foco en la apariencia, creo que también juega un papel, o sea, importante la primera impresión y el aspecto físico, ¿no? Porque uno se imagina a esa persona trabajando al lado nuestro, no es lo mismo que si la persona trabajara en su casa y no la vemos, o si tuviese que trabajar en alguna otro país o en otro centro, ¿no? O sea, es muy distinto cuando ese profesional tiene que ser parte de tu equipo de trabajo. Bien, y me interesa ahora empezar a ver un poquito la persona, este profesional de IT, y ver qué cosas valora en una compañía para trabajar y si hay alguna diferencia con otro profesional. Concretamente, ¿qué lugar juega el salario, que ciertamente tiene que estar y siempre es un motivo, digamos, que está ahí en la propuesta de la compañía, pero ¿buscan solamente eso? ¿Se focalizan en algo en particular? No, el salario definitivamente es un factor importante en la decisión de cambio de empleo para todos los profesionales. Yo diría que el profesional de IT en general también valora otras cosas adicionalmente más allá del salario, lo cual no quiere decir que desestime el componente salarial, sino que también tiene mucha importancia, por ejemplo, el desafío técnico que le puedas ofrecer, la tecnología con la que va a trabajar, el tipo de proyecto al que se va a unir. Por ejemplo, en nuestro caso, en OLX, nosotros tenemos un volumen de escala impresionante, que no es común encontrar en Argentina o en Latinoamérica. Nosotros tenemos, por ejemplo, hoy 125 millones de visitas únicas por mes. Eso es un volumen impresionante y ya ese volumen genera un montón de desafíos que hace a que a los profesionales de esta industria nuestro proyecto le parezca atractivo. Más allá de que además tenemos un montón de componentes, digamos, en nuestra oferta que nos hace un empleador atractivo definitivamente. Ahora, Gonzalo, más allá de lo que hablamos recién sobre el salario y la importancia del proyecto que tiene para los profesionales de IT, también es cierto que en esta industria es una industria donde abundan los beneficios de alguna forma modernos, ¿no? Sí, es una industria donde vas a encontrar compañías que proveen beneficios adicionales o modernos, como lo llamás. Nosotros en OLX lo llamamos beneficios soft. Tenemos de estos tipos de beneficios muchos. Tenemos lo que llamamos internamente un candy corner por piso de trabajo, que es como si fuera un kiosco. No tenés una heladera con gaseosas de todas las marcas. Tenés yogures, chocolatadas, cereales. Café Nespresso libre para todos los empleados, frutas, múltiples frutas de estación todas las mañanas para que los empleados puedan comer frutas, aquellos que elijan opciones un poco más saludables. También le proveemos a los empleados masajes, dos veces por semana viene una masajista y un cuarto de masajes donde podés ir a hacerte una sesión de 15 minutos de masajes en tu día de trabajo.
Ahora, y todo esto hace que los profesionales rindan más, sean más productivos, porque uno puede pensar, bueno, yo si tengo masajes disponibles, capaz me paso todo el día dándome masajes. Pero... No, obviamente tenés reglas, digamos, que hacen que vos puedas tener una sesión por día, no más de una sesión por día, y sí, definitivamente... Todo este tipo de beneficios ayudan a la eficiencia en el trabajo. Vos pensás que muchas veces estos profesionales se enfrentan a desafíos técnicos donde por ahí pueden quedar trabados con un desafío técnico y el hecho de salir y jugar un poco a la PlayStation o jugar un rato al ping-pong o hacer una actividad diferente les permite por ahí desenfocarse del problema para después volver al problema frescos. Y esto está estudiado, no es algo que hemos inventado la rueda acá en Argentina, sino que en realidad hemos tomado las mejores prácticas que vienen por ahí de Silicon Valley, ¿no? Y en el caso de ustedes, Giselle, ¿cómo encaran este tema de estos beneficios también distintos? Bueno, en realidad son similares, tenemos muchas cosas similares, pero se basa en la filosofía de Mercado Libre, que es Enjoy Mercado Libre. Entonces, lo que buscamos es que realmente el empleado disfrute del horario, digamos, en el que está trabajando y que pueda encontrar alguna propuesta de valor distinta en su horario de trabajo. Y también tenemos beneficios muy similares, como fruta. De hecho, propiciamos también mucho la alimentación saludable. Tenemos un running team también, que le llamamos Meli Running Team. También tenemos máquinas de snacks, masajes, similares, los beneficios son muy similares, pero apunta mucho a esto que te comento, ¿no? Lo de Enjoy Mercado Libre, ¿no? Que tenga que ver con un buen ambiente de trabajo y que digamos, la gente se sienta cómoda y sienta que el ambiente digamos, lo contiene y es un lugar agradable para trabajar. Totalmente. Sí. Y déjame agregarte algo, porque en realidad estos beneficios, nosotros tenemos beneficios que por ahí son más valorados por el empleado, como por ahí clases de idiomas dentro del horario de trabajo, gratuitas para el empleado, que son capacitación de algún modo, y que se valoran mucho más que la fruta o que el poder comer tomar algo, un snack, o tomarte un café o una gaseosa durante tu horario de trabajo. Pero en general, todos estos beneficios lo que apuntan es, un poco como dice Giselle, ¿no? A generar un ecosistema agradable para que el empleado pueda desempeñarse y que no tenga ninguna traba, digamos, que incluso necesitará el kiosco, no lo necesitaría. Esté resuelto ahí. Esté resuelto ahí, en el mismo lugar de trabajo. Otra característica que notamos y se sabe en el mercado dentro de lo que son los profesionales de sistemas o de IT, es el tema que no siempre es tan determinante la carrera universitaria, ¿no? Uno a veces encuentra puede haber digamos, profesionales muy buenos, pero que con la carrera incompleta o no, ¿es así o no? Yo sé que, digamos, obviamente ustedes privilegian que sea un graduado universitario, pero por otro lado, aquel que está todavía con una carrera incompleta, ¿puede tener un muy buen desarrollo? Lo que prevalece, yo creo, ahí es la experiencia y la trayectoria, ¿no? No es lo mismo contratar un profesional de 15 años de experiencia, idóneo, referente en un tema técnico, que no está recibido, que una persona que, digamos, recién comienza y es muy joven y no está estudiando. Creo que es distinto, ¿no? Contratar a alguien con experiencia que no esté recibida a ir a buscar, digamos, un semillero, ir a buscar a alguien joven que no tenga nada de estudios. O sea, para nosotros en Mercado Libre es muy importante la formación universitaria e inclusive la propiciamos. O sea, no solo la universitaria, sino que la de posgrados y MBAs. Pero también puede ser que a veces por ser una industria donde la innovación es constante, lo que los chicos aprenden en la universidad a veces está desfasado con las nuevas tecnologías que se vienen, ¿o no? Sí, la universidad es importante, por lo menos en OLX le damos valor al desarrollo de la persona y parte y el hecho de que pueda concluir sus estudios académicos es importante para nosotros. Sin embargo, lo que pasa es que muchas veces los profesionales de esta industria tienen tanta demanda de trabajo que eso hace que un chico por ahí a los 21 años empiece a ganar un sueldo mucho mayor que el de sus amiguitos sus amigos de otras que están en otras carreras, en otras disciplinas, y eso hace que los chicos se enganchan con el desarrollo y hay compañías que no le dan ese valor. Nosotros en OLX le damos valor a los estudios universitarios y para nosotros es importante que los chicos estudien. Sin embargo, es cierto que hay muchos profesionales, como decía Giselle, que tienen por ahí 15 años de trayectoria, digamos, y que por ahí son súper sólidos en lo que hacen y que no han concluido sus estudios. Bien, y eso puede ser también en parte la causa de, vos dijiste algo que también sucede, ¿no? Profesionales muy jóvenes
una alta demanda, escasez, sueldos atractivos de la rotación, porque también se sabe que en la industria de tecnologías de la información hay una rotación superior a lo que puede ser el resto. Eso está cambiando. ¿Ustedes cómo lo ven eso? En los últimos tiempos disminuyó la rotación de mercado. Pero es más alta, ¿no? Es más alta que la de otras industrias. En OLX, por suerte, tenemos muy baja rotación. Pero es cierto que la industria del mercado, y en los 10 años que llevo trabajando en esta industria, te diría, he visto mucha rotación y tiene que ver con esto, ¿no? Que te contaba al mucha principio. Mucha oferta. Exacto. O sea, vos pensás que estos tipos están trabajando en su escritorio y reciben ofertas de trabajo a su inbox de manera permanente casi. Es muy difícil resistirse. Y hay un tema también que es, si querés, el segundo paso, que es luego de la selección, que es el tema del desarrollo. Y acá, de vuelta, me interesa su opinión, porque me parece que, como hablamos en otros programas, hay una carrera dual, o hasta diría triple, en términos de cómo puede crecer un profesional de IT, que es distinto a lo que puede ser una carrera, si quieren, de un área más funcional, ¿no? ¿Ustedes viven esa realidad, Giselle, en Mercado Libre? En el Mercado Libre lo que tenemos es justamente dos carreras, como vos muy bien lo mencionabas, que es la carrera técnica y la gerencial. Lo que nos dimos cuenta es que a veces en el mundo de IT lo que hay es gente muy, muy buena técnicamente, referente verdaderamente o gurúes de temas técnicos, pero que no tienen ni el interés o no tienen las habilidades como para liderar un equipo de trabajo. ¿Cuáles serían las habilidades, vos decís, que no las tiene tal vez? Y tal vez o no puede conducir o no le interesa. A veces pasa muchas veces por el interés. Entonces lo que tenemos es la posibilidad de que tenga una carrera técnica y que pueda, digamos, desarrollarse y crecer profesionalmente sin necesidad de tener que conducir sí o sí un equipo de trabajo. Y esa es la forma que tenemos dentro de Mercado Libre de darles, ¿no?, esta posibilidad de crecer, no tanto gerencial como técnicamente. Esto quiere decir que tal vez el especialista en infraestructura o en seguridad informática tiene a nivel interno un cargo, una posición que jerárquicamente es igual que un gerente o que un director. De hecho, nosotros lo llamamos o experto o manager, ¿no? O sea, un experto o referente en un tema, o gurú o especialista, como que queramos llamarlo. Y del otro lado, digamos, tenemos lo que es el manager, ¿no? Pero son equivalentes, lo único que uno tiene más, digamos, tiene que conducir un equipo de trabajo y el otro nada más es referente técnico. Lo mismo sucede en OLX. Nosotros tenemos una carrera técnica y una carrera jerárquica, por ponerle algún nombre. La persona que elige la carrera jerárquica es, en general, personas que tienen un interés en liderar equipos, en crecer, para manejar distintos líderes técnicos o llegar a ser gerentes. Y para evitar que todo el mundo quiera ser gerente, nosotros, y para darle la oportunidad a aquellos que tienen un interés técnico, probemos esta carrera de gurú especialista que mencionaba Giselle. Bien, y déjeme agregarle una alternativa más que creo que ustedes no la mencionaron, pero yo se las voy a agregar y quiero saber cómo la manejan, que es el emprendimiento propio. Creo que muchos de los profesionales de sistemas tienen ese bichito por, trabajo en Mercado Libre o trabajo en OLX, pero aparte me junto con dos amigos a programar y hacer un desarrollo de una aplicación y, bueno, en tanto y cuanto la empresa me dé el espacio o esté contento, me quedo. Pero este es un camino, y así arrancaron muchas compañías, tal vez incluso la que ustedes pertenecen, pero ¿cómo manejan ustedes esta situación de decir, bueno, tengo una persona que es muy buena, pero yo sé que él es inquieto y tal vez lo pierdo, ¿no? Efectivamente es un desafío para los empleadores, ¿no? Que tengan empleados emprendedores, pero en Mercado Libre, digamos, la solución de esto es que justamente la tecnología de Mercado Libre es abierta. Entonces, al ser abierta, lo que permite es que tanto empleados internos como gente externa pueda hacer sus propios desarrollos a través de las APIs, generando, digamos, nuevos desarrollos para la plataforma de Mercado Libre. Es como que lo capitalizan. Lo capitalizan, exactamente. Sí, buscás darle espacio a esa beta entrepreneur generando intrapreneurs. Entonces, por ahí tenés gente que está... nosotros en OLX hacemos hackathons para... ¿Cómo se llama? Hackathons. Para encontrar soluciones a distintas problemáticas que tiene la compañía. Entonces, tratás de generar que esa beta entrepreneur juegue a favor, digamos, de la compañía y obviamente también a favor de ellos, ¿no? ¿Y eso cómo lo comunican? Porque solamente saberlo es el primer paso para poder atraer a esas personas y que no se vayan. Hay procesos formales. ¿Cómo lo van a difundir ustedes? ¿Cómo vamos a difundir? Esta posibilidad de ser intrapreneurs dentro de las empresas. Bueno, en compañías como LX, asumo que en Mercado Libre debe suceder parecido, corregime si no es así, pero en general
se corre la voz, hay un mercado que habla de esto, digamos. O sea, no, muchas veces vos como empleador tenés que... tus mismos empleados son tus mejores embajadores, digamos, e incluso los ex empleados. Bien, bueno, gracias Gonzalo, gracias Giselle. Hasta acá llegamos por el día de hoy hablando de los profesionales de área de sistemas, un grupo distinto, particular, específico, que requiere de recursos humanos y de sus prácticas, ya los vimos, ajustarlas, hacer una sintonía fina para... Por ejemplo, el proceso de selección, ajustarlo a entenderlos mejor, los procesos de comunicación y sobre todo lo que puede ser una función como es el desarrollo de un profesional IT que, como hablamos recién, tiene diferentes caminos que en otras áreas funcionales, como puede ser un área contable o un área financiera, a veces no se da de manera tan frecuente. Y la importancia de poner foco en este grupo porque cada día más las empresas y los negocios tienen un componente de tecnología de la información mucho más relevante. Bien, entonces, como les dije, hasta acá llegamos en el programa del día de hoy. A los que se quedaron con ganas de conocer más sobre los temas de recursos humanos, este u otros, recuerden que nos pueden seguir en nuestras vías de contacto a través de las redes sociales. Estamos en todas ellas con nuestra página de Facebook, nuestro canal en YouTube, también en LinkedIn y nuestro Twitter, donde pueden seguir nuestros mensajes. Además, nuestra página web y nuestra dirección de correo electrónico. Y todos los miércoles, para cerrar, estamos en la radio, en FM Millennium 106.7, para seguir discutiendo los temas de recursos humanos y también conocer todos los miércoles cuáles son las oportunidades laborales más importantes que hay hoy en la Argentina. Chao, gracias. We'll be right back.